Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional analizamos con detenimiento y con enorme interés la iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón y lo hicimos con una visión de Estado y con un profundo compromiso con los millones de trabajadores que requieren y demandan en esta época de un marco normativo que atienda las condiciones que impone la realidad del país. Un país que enfrenta una profunda crisis económica, de seguridad y de desempleo. La desesperanza de los jóvenes en particular, de los ciudadanos en general, exige a quienes ostentamos el cargo de senadores de la República que respondamos con un alto sentido de responsabilidad, atentos al momento que vivimos y sin condicionamientos mezquinos. Aprobamos ya esta noche, en lo general, una reforma laboral que, insuficiente como lo es, puede, sin embargo, representar un avance que beneficie a trabajadores y que logre incrementar la productividad que tanto requiere México. En el PRI, creemos que la transparencia y la rendición de cuentas son asuntos de la más alta prioridad para el país. Creemos que son valores universales y no patrimonio de un grupo o de unos cuantos. Creemos que este tema es un asunto de Estado que no debe ser debatido exclusivamente en la coyuntura de la discusión de la reforma laboral. Para el PRI, este asunto es de tal envergadura que en el grupo parlamentario nuestro, en el Senado de la República, hemos hecho propia la iniciativa que para fortalecer el IFAE ha propuesto el presidente electo Enrique Peña Nieto, quien ha dado ya muestras de la voluntad política que acompañará al próximo gobierno para cumplir con esta sentida exigencia ciudadana. Ningún actor político en pleno siglo XXI podría estar en contra de la transparencia. Ningún actor político podría estar en contra de la democracia o de la rendición de cuentas. Tan es así que desde el año 2002 es el PRI quien vota contundentemente a favor de reformar el artículo 6 constitucional para incorporar el acceso a la información gubernamental y hacer respetar el principio de máxima publicidad. Hemos logrado avances considerables en estos años. Por ello, en el grupo parlamentario del PRI queremos dar muestra, una vez más, de la convicción que tenemos con el principio de máxima publicidad y de transparencia, y por eso apoyaremos que las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo sean publicados en los sitios de Internet de las juntas de conciliación y arbitraje correspondientes para que casos como este dejen de ser la excepción y se conviertan en la regla. El PRI se adhiere al artículo 391 bis planteado aquí por los compañeros senadores. Que no quepa la menor duda, en el PRI estamos a favor de la transparencia y hemos sido congruentes con esta política. Demuestra mi partido, los senadores de mi partido, una vez más, estar a favor de las reformas que modernizan las relaciones laborales, que incentivan la creación de empleos, pero sobre todo, y sobre todo, que protegen los derechos de los trabajadores. El PRI a la vanguardia, como siempre, en esta época en la que el país exige de todos compromiso y voluntad. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Cristina Díaz Salazar en pro de la propuesta. Declina la senadora Cristina Díaz. Muy bien. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, abras el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 391 bis.
Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 128 votos en pro, 0 en votos en contra. En consecuencia, se adiciona el artículo 391 bis al proyecto de decreto. Para presentar propuesta de adición de un artículo 424 bis, se concede el uso de la palabra a la senadora Sonia Mendoza Díaz. Con permiso de la presidencia, compañeros y compañeras senadoras. En el México del siglo XXI es inaceptable que sigamos dudando que la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas representan criterios centrales de la vida pública. No hay vuelta atrás. Estos valores son obligaciones que deben cumplir todos los entes públicos y las organizaciones que reciben recursos públicos. Hoy los senadores y las senadoras debemos enviar a los mexicanos en lo general y a los trabajadores en lo particular un mensaje con el compromiso inequívoco con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Celebro que las diferentes fuerzas políticas aquí representadas en el Senado hayamos alcanzado un acuerdo para que los reglamentos interiores de las organizaciones sindicales puedan ser consultadas por cualquier persona y, por lo que no es menos importante, para que esta información se haga del conocimiento público a través del Internet. La propuesta que propongo a su consideración se conforma de tres elementos. En primer lugar, los trabajadores deben poder acceder a la información referente a los reglamentos interiores de su organización. Esto implica que es un derecho inalienable de los trabajadores conocer los criterios que se establecen en los reglamentos para tomar decisiones, administrar recursos, aplicar sanciones y beneficios, así como los derechos y obligaciones de que gozan las dirigencias y los mismos trabajadores. En segundo lugar, la propuesta de adición que presento busca garantizar que las juntas de conciliación y arbitraje hagan del conocimiento público la información respectiva a los reglamentos internos de los sindicatos y que se sujeten a las leyes de transparencia y acceso a la información en todos los órdenes de gobierno. Con ello, garantizaríamos que la información no le pueda ser negada al trabajador bajo ninguna circunstancia y que su acceso se permita tanto a nivel federal, estatal y municipal. En tercer lugar, con esta adición se obliga a las juntas de conciliación y arbitraje para que publiquen gratuitamente a través de Internet la versión pública de los reglamentos interiores de los sindicatos, con lo cual se garantiza el principio de publicidad. Se evita que la disposición de recursos sea un impedimento para acceder a la información y al mismo tiempo se acota el impacto presupuestal que conlleva garantizar la transparencia. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros senadores de esta Asamblea, les propongo la siguiente propuesta de adición al artículo 424 bis en los siguientes términos. Artículo 424 bis. Las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet de las juntas de conciliación y arbitraje. Gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez para proponer también la adición del artículo 424 bis. Sonido en el escaño de la senadora Ortega. Sonido en el escaño de la senadora Ortega. Declino la propuesta de reserva, presidente. Gracias, senadora. Listo.
Le pido a la Secretaría de Lectura a la propuesta de la senadora Mendoza Díaz e inmediatamente someta a consideración del Pleno si es de discutirse o no. Sí. Me informa también que el senador Zoé Robledo Aburto, quien tenía reservado este artículo, también declina la presentación. Entonces, procédase a leer la reserva de la senadora Sonia Mendoza y de inmediato proceda a consultar al Pleno si se discute o no. Artículo 424 bis. Las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental en las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberán estar disponibles en forma gratuita en los sitios de Internet de las juntas de conciliación y arbitraje. Consulto a la Asamblea si se admite discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se admite, señor presidente. Si se admite, señor presidente. Gracias, senadora. Se admite a la discusión. Acá habla. Si hubiera algún orador en favor de la propuesta o en contra de la propuesta. Senador Manuel Cavazos Lerma tiene uso de la tribuna. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros. Estamos y siempre hemos estado a favor del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la democracia sindical y la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Con estricto respeto a la autonomía sindical, a la soberanía de los estados, a la técnica jurídica y a la Constitución General de la República. Estamos también a favor de darle certidumbre a la incertidumbre, de flexibilizar lo inflexible, de formalizar lo informal y de reglamentar lo que es práctica discrecional. Tal es el caso del artículo 42 bis, que obliga a las juntas de conciliación y arbitraje a que hagan pública la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentran depositados en las mismas. Esto ya se hace a nivel federal, esto ya se hace en algunas juntas locales. Ahora, con esta adición, esto no se deja a la buena voluntad de la autoridad laboral, sino que se vuelve una práctica legal obligatoria que no requiere de inconformarse ante el órgano garante para obtener la información. Con ello se facilita y se simplifica el acceso a la información, fortaleciendo la transparencia y facilitando la rendición de cuentas. Conviene subrayar que la reforma que hoy nos ocupa no es una reforma perfecta, pero sí perfectible. Esta es una reforma laboral que nos permite avanzar en la productividad, en la competitividad, en la generación de empleos, en el desarrollo económico, pero no es la reforma laboral, integral, estructural que muchos quisiéramos.
Por lo tanto, nuestra agenda incluye seguir avanzando en esta materia en un proceso de mejora continua, compatible con el mundo dinámico y globalizado en el que vivimos. Estamos en el camino, pero no en la meta. Estamos en el mapa, pero el territorio es cambiante y hay que darle rumbo y destino. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador David Monreal Ávila en pro de la propuesta. Declina el senador David Monreal. Tiene la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo en pro de la propuesta. Declina. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Patricio Martínez García en pro de la propuesta. Muy bien. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, abras el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominada del artículo 424 bis. Informa a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 128 votos en pro y 0 en contra. En consecuencia, se adiciona el artículo 424 bis al proyecto de decreto. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo para referirse a los artículos 429 y 430
del proyecto de decreto. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, aunque ya sé cuál va a ser el destino de estos artículos, en este momento me siento como Jonás predicando en el desierto, pero esa ha sido la lucha histórica que hemos dado los de izquierda en este país, los disidentes. Nos ha tocado navegar fuertemente para transformar este país y no vamos a cejar en nuestro intento. Quiero poner a consideración de ustedes la modificación de los artículos 429, fracción cuarta y 430, a partir de las siguientes consideraciones. En el año de 2009, nuestro país vivió una emergencia sanitaria derivada del brote de influenza AH1N1, en el cual el Ejecutivo Federal emitió un decreto por virtud del cual se suspendieron actividades públicas durante aproximadamente 2 semanas en el mes de abril y mayo de aquel año. Esta decisión, tomada a la luz de la urgencia del caso, pero ahora se sabe, sin una suficiente información sobre los reales riesgos que se tenía para la población, provocó en efecto un colapso económico, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, al parar de tajo sus actividades. Muchas de estas empresas tuvieron que cerrar de manera definitiva y otras, hasta el día de hoy, no han tenido una recuperación satisfactoria de las pérdidas económicas que se generaron por dicha contingencia sanitaria. Dentro de las temáticas que se plantea incluir en la Ley Federal del Trabajo, se propone en la minuta contemplar el tema de las contingencias sanitarias como una causal de suspensión de las relaciones laborales, con un esquema que resulta lesivo para los derechos de los trabajadores. En efecto, se propone en la minuta, en su artículo 429, fracción cuarta, que en estos casos el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Este esquema pretende ser positivo, pero en realidad resulta contrario al trabajador, pues se le carga el costo de la contingencia sanitaria como si fuera una causa imputable a él la suspensión de la relación laboral. Es un esquema de excepción para los otros supuestos y por lo tanto inaceptable, en los que se plantea bajar en estos casos la indemnización al salario mínimo y no al que corresponde al salario efectivamente percibido por el trabajador previamente a la suspensión, como corresponde en todos los supuestos, tal y como está establecido en el artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo vigente. En ese tenor, la propuesta que se formula es en el sentido de no ignorar el tema, pero establecer un sentido justo para el trabajador que no es responsable de la causa de la suspensión. Por lo anterior, se propone una medida que cubra la eventualidad sanitaria sin que perjudique al patrón y no implique un gasto al Estado. Para este propósito, proponemos que en este supuesto el patrón esté obligado a cubrir las obligaciones con sus trabajadores, para lo cual podrá contratar un seguro que garantice el cumplimiento en tiempo y forma de dichas obligaciones. Estamos convencidos que esta propuesta representa un trato justo y digno para el trabajador y al patrón le genera una responsabilidad social que puede cubrir
a partir de un seguro que dé cobertura ante dicha eventualidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la presente propuesta de modificación para quedar como sigue. Artículo 429. Primero, si se trata de la fracción primera, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta, previo al procedimiento consignado en el artículo 892 y siguientes, la apruebe o la desapruebe. Tercero, si se trata de la fracción segunda y sexta, el patrón, previamente a la suspensión, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 892 y siguientes. Cuarta, si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a cubrir las obligaciones con sus trabajadores, para lo cual podrá contratar un seguro que garantice el cumplimiento en tiempo y forma de dichas obligaciones. Artículo 430. La Junta de Conciliación y Arbitraje, con excepción de los casos a que se refiere la fracción séptima del artículo 427, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentre nueva ocupación sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. Transitorio. El seguro a que se refiere la fracción cuarta del artículo 429 será obligatorio una vez que se realicen las adecuaciones normativas necesarias a las leyes en la materia para su eficaz cumplimiento. En el grupo parlamentario del PRD consideramos una obligación dar a conocer a esta Asamblea las posiciones en las cuales se afecta a los trabajadores y en este caso no se perjudica a los patrones contratando este seguro. Sinceramente apelamos a su responsabilidad histórica y ojalá y en el momento de la votación, para bien de los trabajadores y de los propios patrones, esta propuesta de modificación sea votada a favor. Por su atención, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco para referirse a los artículos 773, 784 y 945 del proyecto de decreto. Con su permiso, senador presidente. El artículo 773 establece que se tendrá por desistida la demanda en caso de falta de promoción, reduciendo el plazo de la ley vigente de 6 a 4 meses, lo que deja en desventaja al demandante. En ocasiones, por necesidad de trabajo o personales, los trabajadores se ven obligados a cambiar de domicilio. También la ausencia o falta de profesionalismo de los representantes jurídicos obligan al abandono provisional de la causa. La reforma propuesta redundaría en una limitación al derecho procesal. Se propone que quede tal como está en la ley vigente. El último párrafo del artículo 784 establece que la pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo por caso fortuito o fuerza mayor no releva al patrón de probar su dicho por otros medios. La adición de este párrafo resultaría violatorio a la Constitución, ya que vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por cuanto deja en estado de indefensión al trabajador frente a la posibilidad del patrón de poder probar hechos falsos, bajo el argumento de casos fortuitos o fuerza mayor que pudieran ser inventados o inclusive producidos dolosamente por el propio patrón. Se propone que quede tal como está en la ley vigente. El artículo 945 establece una ampliación en el plazo por el cumplimiento de los laudos de 72 horas que dispone la ley vigente a 15 días. Dicha ampliación es injustificada y va en contra de la agilidad de los procesos. Se vulnera el principio de justicia pronta y expedita que establece el artículo segundo. Establece el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, asimismo vulnera el contenido del artículo 14, numeral 3,
inciso C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todas las personas deben ser juzgadas sin dilaciones indebidas. Se propone que quede tal como está en la ley vigente. Se contemplan diversas modificaciones en materia de procedimiento y justicia laboral, pero no se atendió uno de los grandes pendientes en la materia, la modificación constitucional del artículo 123, fracción vigésima del apartado A, y su consecuente reforma dentro de la ley reglamentaria que sustente en el futuro inmediato el cambio de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, así como los organismos homólogos por tribunales especializados en materia laboral. El esquema actual, lejos de establecer condiciones de equidad y justicia en sus actos y resoluciones, se presta al desarrollo de una jurisdicción parcial y convencional, cuyas resoluciones responden más a intereses de tipo político-económico que a decisiones apegadas estrictamente a derecho y dictadas en conciencia, verdad sabida y buena fe a favor de los intereses de los trabajadores, como disponen los principios, el artículo 841 de la ley vigente. El artículo 123, fracción vigésima de la Constitución, fundamentó la creación de algunas autoridades de trabajo, que trajo consigo a finales de los años 20 la creación de las juntas de conciliación y arbitraje como instancia conciliadora en algunas funciones arbitrales. Fue omisa en darles un carácter real como verdaderos tribunales de trabajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1917 determinó que el objetivo de las juntas era el de prevenir conflictos y proponer soluciones amistosas, limitándolas a resolver conflictos de naturaleza económica suscitados entre capital y trabajo, y creó una facultad concurrente con los tribunales comunes para que fueran estos los que resolvieran las controversias de orden jurídico entre trabajadores y patrones. En 1924 la Suprema Corte variaría su jurisprudencia para otorgarles facultades jurisdiccionales, incluyendo la ejecución directa de las resoluciones. Fue así como se transformaron en un organismo híbrido que, ejerciendo funciones jurisdiccionales, quedó ubicado dentro del Poder Ejecutivo, sin contar con la autonomía del Poder Judicial, al que sigue subordinado por juicio del amparo. Estos organismos se han convertido en un instrumento para el control estatal de los conflictos laborales, principalmente de los colectivos, pero también de algunos individuales de importancia. Han sido de gran utilidad para las organizaciones sindicales agremiadas al gobierno para hacer grandes negociaciones con la venta de contratos de protección patronal frente a las escasas organizaciones representativas y legítimas de los trabajadores que han venido luchando por llevar a cabo negociaciones colectivas reales. Han reprimido las huelgas, sometiendo a los trabajadores a las políticas económicas y gubernamentales. En pocas palabras, han sido un sostén del corporativismo mexicano. Sin duda, esta práctica se ha vuelto ineficiente e inconveniente, dado que se encuentra integrada en forma tripartita, con participación del patrón, del gobierno y de los trabajadores, haciendo depender de su totalidad, su integración y su funcionamiento del Poder Ejecutivo, tanto por el nombramiento y remoción de sus presidentes, como por lo que ve al aspecto económico presupuestal y las decisiones de carácter administrativo que subordinan su independencia jurisdiccional a decisiones de carácter político burocrático, razón que sustenta su anacrónica inoperancia y exige su urgente transformación en una instancia independiente, profesionalizada, imparcial y sobre todo autónoma en su función jurisdiccional como responsable de la impartición de justicia laboral en forma pronta y expedita. En cumplimiento a la establecida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en aplicación de criterios técnicos, jurídicos y equidad en las resoluciones que garanticen la imparcialidad y vigencia del Estado de Derecho. La cuestión adquiere relevancia si se considera que en otros países en donde existieron instancias semejantes han ido desapareciendo y disolviendo el Poder Judicial a través de resolver los conflictos laborales, tal y como ha sucedido en países como Francia, Italia, Japón, Argentina, Brasil, entre otros, en los países en que el fascismo fue dejando estas atrás, especialmente en España, Italia y Alemania. La democratización ha exigido cancelar las antiguas corporativas magistraturas del trabajo y sustituirlas por jueces pertenecientes al Poder Judicial, alejados de las influencias del Ejecutivo, pero en México falta hacer esta depuración de nuestro antiguo y arraigado fascismo disimulado con palabras democráticas. En este sentido, nos pronunciamos a favor de la extinción de las juntas como organismos colegiados
y por la creación en su lugar de jueces del trabajo pertenecientes al Poder Judicial, que garantizan independencia y transparencia para que el procedimiento sea sencillo, concentrado, inmediato, oral y gratuito a favor de la justicia laboral, fortaleciendo asimismo los medios alternativos de solución de controversias con la finalidad de lograr la solución voluntaria y pacífica de los conflictos en favor de su agilidad y descongestión procesal. Sin duda este tema implicaría un cambio radical, pero necesario, sobre todo si consideramos la problemática que se ha venido viviendo en la resolución de conflictos laborales, que en muchas de las ocasiones representan la parcialidad e incapacidad jurídica de las juntas para resolverlos, tal como aconteció recientemente con la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el caso de Luz y Fuerza del Centro, que tuvo que ser revocado por un tribunal colegiado del primer circuito con sede en esta capital del país. Compañeras y compañeros, lo que ha pasado el día de hoy, a mi juicio, creo que fortalece la posibilidad de que es posible que las diferentes visiones que se tienen en este país, de hacia dónde conducir a este país, es posible sintetizarlas en una sola. Hemos dado ejemplos en el Senado de que es posible llegar a acuerdos. Ojalá y que este sea los primeros pasos que conduzcan al país a un mejor derrotero. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Fernando Mayans Canaval para referirse a los artículos cuarto y quinto transitorios del proyecto de decreto. Presidente, con su permiso, presidente, son las 11:53. Aún es tiempo, compañeras y compañeros, de felicitar a todos los médicos de este país. Hoy, todavía 23 de octubre, es Día del Médico, por ese esfuerzo, esa pasión, ese amor a los enfermos de este país. Así que una felicitación desde la máxima tribuna del Senado a todos los médicos mexicanos, con mucho cariño y esfuerzo. Asimismo, antes de entrar en materia, nada más quisiera yo referirme al senador Puente, cuando habló de que Andrés Manuel vino a dar línea. Le quiero decir al senador Puente que León cree que todos son de su condición. Andrés vino a la Casa del Pueblo a intercambiar ideas sobre un asunto que le interesa a todos los mexicanos, que es la reforma laboral, y le quiero decir al senador Puente que la línea es, senador, no se equivoque, esa es la línea. Y entrando en materia, conforme al artículo cuarto transitorio, que es una consecuencia de la reforma propuesta por el Ejecutivo a los artículos 513 y 514, misma que fue aprobada por la colegisladora, dichas modificaciones derogan las tablas de enfermedades de trabajo y de la valoración de incapacidades permanentes resultantes de riesgos de trabajo. Y por tanto, en el cuestionado artículo cuarto transitorio encarga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedir dichas tablas en un término de 6 meses, contando a partir de la entrada en vigor del decreto que resulte. Hasta que dichas tablas sean emitidas, seguirán aplicándose las dispuestas en los citados artículos 513 y 514. Lo anterior es jurídicamente incorrecto. Una enfermedad o el sufrimiento de un riesgo de trabajo puede ocasionar la reducción de las capacidades anatómicas o funcionales de las personas y, por tanto, anular o limitar sus posibilidades de actividad laboral. Por ello, nuestra Constitución Política otorga un marco de protección específica a los trabajadores frente a esas graves posibilidades. Al respecto, el artículo 123, apartado A, incluye los siguientes principios normativos: la prohibición de cualquier cláusula contractual que constituya renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tengan derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, así como toda otra estipulación que implique renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores, y el carácter de utilidad pública de la Ley del Seguro Social, misma que comprenderá, entre otros, seguros de invalidez, de vida, de enfermedades y de accidentes, y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
Como se aprecia, el marco constitucional de protección al trabajador en múltiples aspectos, pero específicamente en cuanto hace a la protección de su salud, vida e integridad, ordena una reglamentación legal y no administrativa. En última instancia, la regulación administrativa únicamente puede consistir en los mecanismos para tramitar la aplicación de la ley, pero nunca puede tener condiciones o regular circunstancias específicas para que las normas legales surtan su efecto. Por ello, las tablas que establecen las enfermedades y los accidentes laborales que habrán de generar como efecto la aplicabilidad de los seguros y la diferenciación en la protección de estos que garanticen deberán estar necesariamente en la legislación. El tipo de enfermedades o de accidentes y el grado en que afecta las capacidades laborales son condiciones constitutivas de la hipótesis legal que configuran el marco regulatorio de los seguros y, por tanto, son parte sustancial de la protección que, según ordena la Constitución, deben estar dispuestas en la ley. Dotar al Ejecutivo Federal, por vía de la dependencia respectiva, de la capacidad de fijar estos pormenores jurídicos, significa habilitarle para legislar en un ámbito indebido. Peor aún resulta dotar al Ejecutivo de la facultad para derogar las tablas establecidas en la ley mediante la expedición de nuevas tablas en las esferas administrativas. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la propuesta de eliminar del proyecto de decreto el artículo cuarto transitorio. Asimismo, señor presidente, pongo a consideración el artículo quinto transitorio que establece un plazo de vacatio legis para la transformación de las juntas de conciliación en juntas de conciliación y arbitraje local, principalmente en lo relativo a la transición presupuestaria. En este sentido, resulta preocupante que el dictamen deja de considerar la necesaria renovación normativa de estos órganos, por lo que proponemos adicionar un segundo párrafo para establecer un plazo de 6 meses para que dichas juntas emitan las normas reglamentarias relativas a su funcionamiento y operación. Cabe señalar que la ley establece que las juntas locales de conciliación y arbitraje que funcionen en cada entidad federativa conocen y resuelven los conflictos de trabajo que no son competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que la existencia de normas adecuadas a las nuevas circunstancias que en este dictamen se proponen son requisito fundamental. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la propuesta para la que se adiciona un segundo párrafo al artículo quinto transitorio para quedar como sigue. Quinto, las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias contarán con un plazo de hasta 3 años para transformar las juntas de conciliación en juntas de conciliación y arbitraje local, a cuyo efecto deberán incluir dentro de sus presupuestos correspondientes los recursos económicos suficientes para garantizar la implementación, funcionamiento y operación. Estos presupuestos deberán ser analizados y aprobados, en su caso, por el Poder Legislativo correspondiente. Las juntas de conciliación y arbitraje expedirán dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto las disposiciones reglamentarias relativas a su funcionamiento y operación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Mañas. Felicidades. Me informan que el senador Armando Ríos Pite retira la reserva que había hecho. Sonido en el escaño, el senador Puente. Gracias, presidente. Desde aquí, simplemente para alusiones al senador que me ha antecedido en el uso de la voz, decir que no me equivoco. Quien se equivoca es él cuando asegura que el Senado es la casa del pueblo. El Senado es la representación federal. Qué lástima y qué pena que después de haber transitado por una diputación federal y hoy un Senado no sepa reconocer cuál es cuál. A veces la verdad no peca, pero incomoda. Es cuanto, presidente. Muy bien. Solicito a la Secretaría Consulte a la Asamblea
solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aceptan a discusión las propuestas de modificación a los artículos 429, 430, 773, 784, 945 y transitorios cuarto y quinto. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas a los artículos señalados por el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Están rechazadas la propuesta de modificación. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 429, 430, 773, 784, 945 y cuarto y quinto transitorios del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pregunto si falta algún senador por emitir su voto. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 99 votos en pro, 28 en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 429, 430, 773, 784, 945 y cuarto y quinto transitorio del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionen y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
se devuelve con las modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional. A partir de esta devolución y con el fundamento mencionado, la Cámara de Diputados deberá analizar, discutir y votar únicamente el artículo que fue modificado y los 7 que fueron adicionados por esta Cámara. Si coincide con lo que estamos proponiendo el decreto resultante, lo enviará al Ejecutivo Federal para su promulgación. Si no acepta las modificaciones y las adiciones que aquí se hicieron, remitirá el proyecto que considere nuevamente este Pleno para que conozcamos y analicemos lo que proponga. Esta mesa directiva desea informar a este Pleno del sensible fallecimiento del joven Bolívar Alonso Sosa, hijo del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, nuestro compañero el diputado Miguel Alonso Raya. Ante este sensible acontecimiento le enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Compañeros senadores, les informo que las proposiciones inscritas con trámite de turno a la Cámara de Diputados por referirse a solicitudes de recursos en el presupuesto de egresos 2013 se turnarán a esa colegisladora. Las demás proposiciones inscritas en el orden del día se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los senadores que deseen mantener inscrita su proposición solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. También les informo que el pronunciamiento y la efeméride inscritos de nuestra agenda se insertarán en el diario de los debates. Sonido en el escaño del senador Casillas. Tomamos nota, senador. Si levantan la mano, todos los están en la misma circunstancia, estamos tomando nota. Sonido en el escaño del senador Encinas. Tengo propósito de mantener el punto de acuerdo que vamos a presentar. Muy bien, así lo haremos. Tomamos nota, ¿va? Se cita a la siguiente sesión. Tomamos nota, senadora Alcalá. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 25 de octubre a las 11 horas. Se levanta la sesión.